Muy bien, señores, estamos previos a Semana Santa y podemos apreciar la delicia de la mesa, que es el pescado. ¡Qué rico! Además, la mejor manera de poder definitivamente preparar todos nuestros alimentos. Una gran variedad para que usted pueda disfrutar. Seño, buen día. ¿Qué tal? ¿Llevando pescadito para Semana Santa también? ¿Algún platillo que recomiende? No sé, no le puedo decir. ¿Algún platillo recomendado para el pescadito? De repente una causita, cevichito. Causita, claro, la causita en Lapa. Entonces, la recomendación del pescadito, vean ustedes, ciertamente, bueno, al parecer los precios se van a mantener y usted tiene como la oportunidad de poder ingresar a los visitantes que llegan, obviamente, pues para poder apreciar este fin de semana largo. Así que ya lo sabe, la oportunidad para que pueda de alguna manera disfrutar con el anfitrión de nuestra mesa, que es el pescado, ¿no? Y está a la venta. ¿Qué tal, señor? ¿Qué plato se sugiere, señor, para esta Semana Santa? ¿Qué platos usted sugiere la preparación? No sé, yo casi de cocina, casi lista. No sé qué quieran preparar, pues. Pero cualquier cosa sustanciosa con todo lo que es el pescado, sobre todo con los nutrientes que ellos mismos prevén, ¿no? Claro. Así es, entonces, bueno, obviamente nutritivo, hasta ello puedes agregarle de repente los masquitos. Vean ustedes este pescado seco, qué rico. Se puede preparar diferentes delicias y a ello sumarle la parte y el aporte nutricional, que es mucho más importante, sobre todo en los pescados de color azulados. Así que la recomendación para que usted pueda llevarse el pescadito y poder hacer la preparación de las delicias correspondientes, ya lo sabe. Muy bien, ese es otro de los lugares donde podemos apreciar a nuestro anfitrión el pescado, señores, por Semana Santa. Vean ustedes la frescura y la variedad de pescados que usted puede llevar. Coméntenos, ¿los precios se van a mantener, van a variar de repente por Semana Santa? No, mire, señorita, los precios varían de todas maneras, o sea, se incrementa casi un 30% más o menos, algo así, sí. Es momento para poder aprovechar y llevarlo ahora mismo, ¿no? ¿Qué sugerencia? ¿Sabe usted algo de cocina? ¿Qué sugiere de repente la preparación de algunos platos? Ah, pues una causa en Lapa, algo así, un pescadito así, tiradito, un ceviche, algo así, un chicharrón de pescado. Una manera de poder de alguna forma, pues, recibir a varias personas que aprovechan este fin de semana largo para poder celebrar Semana Santa y preparar esos alimentos. Claro, los invito a que vengan acá al mercado de Casagrande, porque acá hay variedad de pescado, de marisco, de todo. Sí. Muchas gracias, señor. Bueno, podemos apreciar entonces lo que les comentaba, el pescado con la parte azulada, los más recomendables por los médicos por el tema del omega 3. Obviamente muy recomendable el pescado oscuro, ténganlo en cuenta al momento de hacer su cuenta. Vean ustedes, este es el monito. ¿Qué tal variedad? ¿Qué tal tamaño, por favor? A ver si me puede dar un monito, por favor, para que me muestre el tamaño. La calidad, ahí está, miren ustedes. Ahí está el señor pescado que los está esperando para que pueda preparar diferentes potajes. Gracias. Vamos a pasar por acá, vean ustedes también la calidad del pescado. Ahí está. Señor, ¿qué va a preparar con su pescadito el día de hoy? ¿Qué va a preparar? Un frito voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por Semana Santa suele preparar platos con pescadito también? No, yo por Semana Santa como igual, yo ya. Dios murió una sola vez, no muere dos, tres veces, solamente celebramos. ¿Usted cree que se ha perdido ya estas costumbres de lo del pescado y todo eso? Y bueno, las condiciones bíblicas hacen que de alguna manera se lleva el pescado más que por costumbre, por alimento. Claro, es costumbre ya que viene una tradición desde antes, ya fue. Muchas gracias, señorito. Bueno, ahí está la picación. Miren ustedes la habilidad de la casera, obviamente, para poder pues prestar el mejor servicio, lo que corresponde el pescado. Ya lo sabe entonces, el anfitrión para lo que corresponde la Semana Santa es nuestro amigo el pescado. Y como dijo la señora, no necesariamente tiene que ser Semana Santa, ¿no? También se puede comer, obviamente, por gusto, más que por tradición. Les esperamos entonces en el mercado con la variedad de pescados. Y estas señores con el pescado casero, ya vendes todo casi ya. Coméntame, por favor, ¿qué platillos estás sugiriendo a tu clientela para la preparación de lo que corresponde el pescado? Bueno, pues esta Semana Santa se consume mucho el pescado, pues, la tradición. El ceviche, la causa en Lapa, la rayita, como se llama, el tiradito, la rayita sancochada y los cangrejos, ahí que mi amiga vende su cangrejo. Los afrodisíacos dicen que son los mariscos casero, ¿verdad? Claro, claro, es Los mariscos hay que eliminarlo porque hay que respetar, no estamos en Semana Santa, casero. Pero la preparación, casero, sí, de la variedad de pescado, obviamente, ¿no? ¿Cómo vamos con los precios, casero? Siempre varía en esa fecha, ¿no? Sí, pero no mucho, no ha aumentado mucho porque está viendo pescadito.
Además, teniendo en cuenta que se tiene la parte de los nutrientes respectivos, el fósforo, el calcio y el omega 3, obviamente, ¿no? Sí, claro, es bastante el omega 4, pescaditos, los pescaditos como es el bonito, el frele, la caballa, eso es lo más recomendable para los niños. El quesito solo en pesquería Ever, obviamente, calidad garantizada. Claro, directamente de Puerto Chicama, pescadito fresco.